Buenas tardes. Bueno, vamos a ir hoy con el tema 10. Ya nos queda nada, solo tres temas más. Y hoy vamos a hablar de las técnicas de el mindfulness dentro de la terapia cognitivo-conductual. Bueno, se reconoce como tres generaciones de terapia conductual y de terapia cognitivo-conductual, en que la primera generación es la generación que está basada en lo puramente conductual, como vimos, ¿no? En la terapia de conducta, en el aprendizaje, básicamente. Luego una segunda generación en que ya esta terapia de conducta incluye elementos cognitivos. Entonces ya se convierte en cognitivo-conductual. Y podemos hablar de una tercera generación de terapias, que se llaman así, terapias de tercera generación, que se basan en el mindfulness y en la aceptación. No es que sean unas terapias diferentes a las anteriores, sino complementadas o basadas en el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Bueno, pues a todos os chocará porque es un concepto pues, que está de moda y que bueno, estamos viendo aplicados a muchas áreas. Y además, pues habréis visto un montón de talleres, de cursos, de conferencias y tal, que tienen que ver con el mindfulness. Y también hay muchísima investigación alrededor del tema. El mindfulness, no vamos a entrar en toda la historia del mindfulness porque es larga y casi se ha hecho un resumen, pero bueno, así como para introducirlo, se llama mindfulness a la atención plena, a la conciencia plena, y viene del sati, en que significa conciencia o atención o recuerdo. El mindfulness puede considerarse bien como un proceso de mindfulness o como una experiencia mindfulness, que ahora iremos viendo un poquito más con detenimiento. Entonces, la experiencia, cuando hablamos de mindfulness, de la experiencia de mindfulness, es esa experiencia de estar en el momento presente absolutamente, ¿eh? Cuando estamos haciendo algo con concentración totalmente pendiente de lo que estamos haciendo y además lo hacemos sin juicio y sin aceptación. Estas dos palabras son importantes, Amanda. Sin juicio y con aceptación. Aceptando aquello que la situación nos esté dando. Por ejemplo, imaginaros cuando estáis, bueno, o sea, a cada uno le ocurrirán momentos diferentes, ¿no? Pero imaginaros cuando estáis estudiando algo que os gusta mucho o que no os gusta, pero estéis estudiando absolutamente centrados y centradas en lo que estáis estudiando, absolutamente consciente de ese momento y no estáis pensando en qué mal lo estoy haciendo, esto es horrible, no llegaré nunca, cuando todo eso no acompaña, sino que estáis centrados en la tarea actual y en caso de que haya alguna sensación desagradable, como esto me supone un esfuerzo, esa sensación es aceptada. O sea, no hay una lucha contra esa sensación, ¿eh? A eso le llamaríamos pues, la experiencia mindfulness. Bien, los orígenes, pues viene de el mindfulness. Lógicamente no ha nacido de la nada, ¿eh? Y cuando la gente empieza a practicar mindfulness, a experimentarlo o algún curso, lo primero que piensa es esto es la meditación de toda la vida. Y efectivamente es la meditación de toda la vida. Porque tiene su origen en el budismo Theravada, que es meditación vipassana, en la que se observan las cosas como son. No como nos gustaría que fueran, no como todavía no son, no como serán, no como fueron, sino las cosas tal cual son. Y también está basado en la meditación Zen.
¿Qué ocurre? Pues que estas meditaciones que se lleva practicando en Oriente, pues miles de años, se trajeron a Occidente, se incorporaron a Occidente. Lo que ocurre es que se incorporaron pues de una manera desprovista de su parte religiosa, de su parte más espiritual. Entonces, en Occidente hoy, el núcleo de las terapias de tercera generación pivota en torno a la aceptación de las emociones, aunque las emociones sean molestas. Porque las terapias que utilizan el mindfulness, sobre todo, van buscando que no se luche ni se eviten las emociones que nos generan malestar o nos pueden llegar a generar incluso patologías. Se considera que el gran problema es precisamente la evitación o la lucha. Hay muchas definiciones de mindfulness, si echáis un vistazo a Google lo veréis rápidamente, y todas tratan de describir esta experiencia de estar atento, de estar en el momento presente, que no siempre va a depender de que seamos capaces de meditar. Hay gente que tiene un estado más mindful que otra, es como un continuo. Entonces hay gente que no, a la que le cuesta menos centrarse, estar en el momento presente, estar consciente de lo que ocurre, y hay gente que se pasa el día pues rumiando, haciendo planes en el pasado, que se desconcentra, que no es capaz de prestar atención a una cosa. Por tanto, entre un punto y el otro, podemos hablar de distintos grados de mindfulness que nos caracterizarían a todas las personas. De la misma manera que todos tenemos distinto grado de extraversión o de impulsividad, de rasgos que son de personalidad. Quien trajo mindfulness, bueno, quien trajo, quien se considera que como el pionero del mindfulness en Occidente y aplicado dentro de las terapias clínicas, fue Jon Kabat-Zinn. Y Jon Kabat-Zinn lo define como prestar atención de manera intencional, no porque uno sea así, sino de forma intencional. Me propongo ahora prestar atención al momento presente sin juzgar. Sin juzgar si eso me gusta, si no me gusta, si es bueno, si es malo, si lo hago bien, si lo hago bien. En la práctica, los elementos importantes dentro del mindfulness, un poco una recopilación, son que no se debe juzgar, la experiencia es la que es, no es ni buena ni es mala, ni tenemos por qué reaccionar a la etiqueta que le pongamos a la experiencia. Imaginaos que yo me siento triste, le puedo, acabo de poner la etiqueta triste a una experiencia, hoy estoy triste. Se trataría en el mindfulness de no juzgar a la experiencia, es decir, observar cómo estoy triste, no juzgar que es lo bueno o malo, por tanto no tengo por qué eliminarlo, no tiene nada de malo, puedo estar triste, es algo que ocurre a veces. Y además, no tengo que reaccionar a la etiqueta triste, porque no tengo que cambiarlo. Por tanto, no hay ningún motivo para ni ponerme ansioso, ni ir corriendo al botiquín a tomar algo para no estar tan triste, ni coger el teléfono y llamar a un amigo para contarle lo triste que estoy, ¿vale? No implica ni reacción ni juicio. El mindfulness también, otro elemento es la paciencia. No se puede forzar los hábitos internos. Uno está como está en este momento, se siente como se siente, y eso va cambiando constantemente. Y se trata de observar esas sensaciones, estos sentimientos, estos pensamientos, y por tanto estar abierto a lo que suceda. La mente del principiante
tiene que ver con esta apertura, estar abierto a lo que suceda. Es decir, estar abierto a la experiencia tal como sea, sin expectativas. Podemos estar practicando mindfulness y los que ya lo hayáis hecho estaréis familiarizados con esta sensación de que inmediatamente estamos queriendo, pues yo qué sé, tenemos expectativas, sobre todo cuando al principio, ¿no?, de empezar a practicar, tenemos expectativas de quedarnos totalmente centrados, de relajarnos, ¿no? Y a medida que meditamos nos damos cuenta de que eso no funciona así y que nos llegan pensamientos de por aquí, de por allá, que no controlamos, de que nos empezamos a poner nerviosos, empezamos a juzgarnos, a decirnos que esto no es meditar, que no lo estoy haciendo bien, ¿vale? Sin embargo, la mente del principiante lo que nos dice es que tenemos que observar con curiosidad, como si fuéramos un extraterrestre, que por primera vez estamos en la cabeza de un humano, y observamos qué es lo que pasa. Por ejemplo, ¿qué es lo que me estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Incluso voy a observar que estaba teniendo las expectativas y que estoy notando que no, que veo que mis expectativas no se cumplen porque las tenía, ¿no? Todo eso se observa con apertura, con curiosidad. Fíjate que curioso mi cerebro lo que está haciendo ahora, en lugar de meditar, ¿no? En lugar de tratar de centrarse. Otro elemento es la confianza en uno mismo, en el ser. El no esfuerzo, porque los resultados, caso de que haya resultados, pues se producirán sin que vayamos a buscarlos. Si fuéramos a buscarlos, estaríamos tratando de imponer determinadas cosas a la realidad y también estaríamos teniendo expectativas de que tenga que suceder algo, ¿vale? Por tanto, no hay objetivos en la meditación, sino que uno deja ser lo que tenga que ser. Y sobre todo aceptación, que es ver las cosas como ser el presente, sin pasividad y sin lucha. No se trata de, vale, lo observo, mi vida es un asco, pero bueno, lo acepto y ya está. No, habrá cosas que tendremos que hacer. Si estoy sin trabajo, pues tendré que buscar trabajo, lógicamente. ¿Vale? Pero mientras estoy meditando, trato de que trato de dejar que las cosas, lo que siento, lo que tal, sea como es. Sin pasividad, no solo porque haré lo que tenga que hacer para mejorar mi vida, sino que el hecho de meditar implica un acto consciente, un acto intencional, y requiere un punto de actividad, de estar activo, de participar activamente en esa meditación. Pero sin lucha es no luchar contra los pensamientos, sentimientos, sensaciones que están llegando. La lucha, como veremos, es uno de los enemigos de la psicología. Muchos de los pacientes que nos llegan están inmersos en una lucha contra sí mismos que viene de unas expectativas que tiene sobre qué es ser normal, qué es hacer las cosas bien, qué es lo que debería ser, cómo tendría que ser. Lo hemos visto las semanas anteriores con las terapias cognitivas y todos estos pensamientos que tenemos poco racionales. Y entonces el darnos cuenta de que estamos teniendo pensamientos que no son los que queremos tener o que no, o que las cosas no son como nos gustaría, al final nos lleva a una batalla contra nosotros mismos, a un diálogo, a una rumiación en que nos obcecamos y que puede llevar muchas veces a una patología. Por supuesto, el mindfulness es práctica. No hay ninguna manera de entender el mindfulness como algo puramente cognitivo, algo que se aprende en un libro, sino que requiere práctica. Es como cuando vamos al gimnasio, nadie esperaría que le expliquen cómo, cómo hacer culturismo, ¿no? Y como ya he entendido lo que es hacer culturismo, resulta que de repente tengo una tableta
Y unos músculos fabulosos. Lógicamente eso no es así, ¿no? Por mucho que entendamos en qué consiste el culturismo, luego para conseguir estar más en forma, pues vamos a tener que hacer ejercicio. Pues con el mindfulness pasa lo mismo, no podemos entender, pero solo haciendo el ejercicio de la meditación, la práctica constante, continuada, es como obtendremos determinados beneficios. Bien, ¿cuáles son los componentes del mindfulness? Bishop propone que el que mindfulness funcione, o cómo funciona el mindfulness, es a través de la autorregulación de la atención y de la orientación a la experiencia. Mantener la atención en la experiencia inmediata sin buscar el control y permitiendo acontecimientos mentales en el momento presente. Cuando la práctica de mindfulness implica que estás durante un rato de la meditación, que puede ser pues 45 minutos, pueden ser media hora, pueden ser 20 minutos, estamos prestando atención, depende de qué tipo de meditación hagamos, en qué consiste el ejercicio. Imaginaos que puede ser pues prestar atención a la respiración, ¿no? Aquí no se busca el control de la respiración, solo se busca el mantener la atención continuada sobre el proceso de respiración. Entonces, en el momento que notamos que se nos va la cabeza hacia otro sitio, hacia la lista de la compra, ¿qué pasará? Pues volvemos a centrar otra vez la atención a la respiración, con lo cual se va entrenando una atención sostenida, un estado de vigilancia durante un tiempo más o menos prolongado. La autorregulación de la atención implica también un cambio atencional, es decir, tener flexibilidad para llevar la atención al sitio que queramos e ir cambiando de un sitio a otro. Por ejemplo, puedo estar atendiendo a la respiración y luego decido que ahora voy a atender solo los sonidos, o que voy a atender solo qué estoy sintiendo, o que voy a atender solo las sensaciones del pie, o de las rodillas. Entonces implica atención sostenida, pero además con la flexibilidad suficiente como para ir cambiando el foco de la atención. Y también implica no elaborar pensamientos, sentimientos y sensaciones. Estamos acostumbrados a, vale, observo que tengo un nudo en la garganta, entonces empiezo a decirme o a intentar indagar de dónde viene ese nudo en la garganta, qué es lo que pasa con él, por qué estoy así, quién tiene la culpa, ¿no? Aquí sería solo, mindfulness implicaría solo observar que tengo un nudo en la garganta, observa que eso es una sensación, y no tratar de suprimir el nudo en la garganta, no elaborarlo, no pensar sobre él, sino simplemente observarlo como un elemento más. Igual que antes observábamos la respiración o observábamos la rodilla, ahora vamos a observar el nudo en la garganta. Es un objeto más de observación. Entonces, gracias a esto habría una mayor autorregulación de la atención, es decir, ser capaz de atender aquello que quiero atender en cada momento. Respecto a la orientación hacia la experiencia, implica el compromiso de mantener una actitud curiosa, abierta, hacia los pensamientos, sentimientos, sensaciones, permitiéndolos. No se trata de escaparse de ellos, si siento una sensación desagradable, pues se trata de quedarme con esta sensación desagradable y observarla con curiosidad, con esa curiosidad principiante, como si nunca hubiera sentido una tristeza, y voy a observarla a ver qué es. Pero no voy a intentar, como ahora me siento triste, voy a intentar estar feliz, porque eso al final no deja de ser que intento evitar la tristeza, y no es lo que se pretende. Todo lo contrario, pretendemos aprender a estar con la tristeza o con cualquier otra sensación agradable o desagradable sin huir de ella, sin tratar de cambiarla. Eh,
Lo que, bueno, hay luego otros componentes de otros autores, otras definiciones. Lo que todos tienen en común en general es esa atención orientada al presente, es la aceptación radical de cualquier experiencia sin juicio, sea como sea la experiencia, la apertura a la experiencia sin elaborar esos contenidos, sin dar vueltas, sin buscar el origen, sin buscar las causas, y que es intencional, es decir, que es activa, ¿eh? Se elige activamente. ¿En qué me quiero implicar? Si voy a observar la respiración, si voy a observar las sensaciones del cuerpo, si voy a observar los sonidos del ambiente o qué es lo que voy a observar. Esto lo decide cada uno mientras hace su meditación. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de acción que subyacen al mindfulness, según la investigación que tenemos hasta el momento? Yo os digo, la investigación es mucha. Lo que pasa es que, precisamente, como es una práctica bastante nueva, relativamente, puede tener ya, en Occidente hablamos más de 30 años, pero bueno, eso en investigación es poco tiempo. Como es bastante nueva, pues hay muchísima investigación, hay mucha cantidad, pero. Se ha investigado en muchos ámbitos diferentes, quizá es más difícil poder comparar investigaciones o hacer metaanálisis con peso suficiente, con estudios rigurosos, pero de momento lo que tiene mayor apoyo empírico respecto a qué es lo que hace el mindfulness es que hay en el mindfulness una exposición. Y esta técnica de exposición ya la hemos visto como muy adecuada para tratar fobias, para tratar miedos, porque la actitud de permanecer abierto y contemplar las sensaciones que no nos gustan podría ser una desensibilización. Aprendemos a estar con aquello que nos resulta aversivo, igual que cuando una persona le tiene miedo a las alturas y el tratamiento que vamos a elegir. En la exposición a las alturas, ya sea en vivo, ya sea en imaginación, sería una técnica de exposición lo que elegiríamos. Bien, pues el mindfulness sería una exposición a nuestros propios sentimientos, sensaciones o emociones negativas. Por tanto, puede ayudar a liberar el temor a determinados estados emocionales y tomar conciencia de que puede ser algo transitorio, porque cada vez que nosotros estamos en meditación podemos observar la tristeza, pero sabemos que si esperamos un rato, igual la tristeza ya no está. Sabemos que hoy podemos estar fatal y mañana pues estamos como si no hubiera pasado nada y sin embargo hoy parecía que se hundía el mundo, ¿no? De la misma manera, durante una meditación mindfulness, pues observamos también esa impermanencia de las sensaciones, emociones, sentimientos, pues por ejemplo cuando observamos las sensaciones corporales, puede ser que empecemos a notar pues picor o pinchazos o dolores en el cuerpo, pero sabemos que si seguimos meditando en cuestión de minutos ya no notaremos ese pinchazo y estaremos notando una cosa distinta. Por tanto, se va aprendiendo con la experiencia que todo es impermanente, que no hay nada que permanezca. Por tanto, el mecanismo de exposición puede ser un mecanismo que esté, que por el cual actúa el mindfulness. Otro mecanismo de acción podría ser la relajación, porque mindfulness no busca la relajación. Hemos visto que es una práctica activa en la que una persona se involucra con intención. Sin embargo, sí que es fácil que uno acabe relajándose. Si está un rato en silencio pendiente de su respiración y sin ese ruido mental que tenemos habitualmente, pues es fácil que acabemos relajados. Y por tanto, esto puede tener efectos en el cambio que se produce durante la práctica de mindfulness.
Respecto a los mecanismos cognitivos que pueden estar actuando, por un lado tenemos el papel de la conciencia metacognitiva. Sabéis que tenemos la cognición, aquello que pienso, aquellos argumentos que me doy, pero luego está la metacognición, que es observar o pensar, perdón, pensar sobre esos pensamientos, observar esos pensamientos, como si nos situáramos por encima de nuestra cabeza y pudiéramos observarnos como objeto, incluso nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, detectar cómo se desencadenan los pensamientos y cómo un pensamiento nos genera también una sensación buena o mala, que eso nos puede además generar cierto sufrimiento. Pues observar todo esto y verlo como desde fuera, es decir, no identificándose, sino como algo que observo, que miro, como si estuviera en un museo y viera un cuadro en lugar de mirarme hacia adentro, veo el cuadro plasmado ahí, pues puede hacer que rumiemos menos, que nos identifiquemos menos y que nos hagamos conscientes de lo transitorios que son todos los pensamientos y todas las sensaciones. También es verdad que hay algunos autores que, en lugar de considerar que sea un proceso cognitivo, piensan que es más bien un proceso perceptivo, como lo siento. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es ambas, porque podemos observar distintas cosas, ¿no? Desde las percepciones hasta las condiciones, incluso pensar sobre las condiciones. Luego habría un mecanismo de repercepción que Bishop considera que incrementa la claridad y la objetividad al afrontar una experiencia y que eso permite mayor regulación y mayor flexibilidad, sobre todo frente a patrones de pensamiento rígidos, que son los que pueden generar determinadas patologías. La aceptación es central en el mindfulness y en todas las terapias de tercera generación. La aceptación implica no reacción, no impulsividad. Si en este, imaginaros que en este momento alguien me critica, ¿no? Y yo soy capaz de observar que me critican, de observar incluso que esto me resulta desagradable y que me hiere, observar que me gustaría agredir a esa persona, pero no reaccionar, es decir, no agredir, no actuar impulsivamente. Porque soy capaz de observarlo, de observarme, ¿no? Observar cuál sería mi reacción, qué es lo que me está generando, y por tanto, no hay una acción-reacción impulsiva, directa. Por tanto, esto permite un afrontamiento mejor porque no hay una reacción inmediata y puede prevenir también pensamientos negativos. Para Hayes, que es el autor, es uno de los principales autores de la terapia de aceptación y compromiso, la aceptación es precisamente la clave para la no evitación. Desde la terapia de aceptación y compromiso, que lo veremos la semana que viene, la evitación es el trastorno por excelencia. Ellos no diferencian entre un trastorno depresivo, un trastorno para ansiedad, no asumen el DSM esta diferenciación de trastornos, sino que consideran que hay un trastorno principal, que es el que está en la base de todos los demás, que es el trastorno de evitación. Así, una persona, pues, bueno, que está en la base de muchos trastornos, seguramente no podría explicarlos todos, ¿no? Pero así, por ejemplo, una persona que sea, que esté deprimida, desde la terapia de aceptación de compromiso, se entendería que es una persona que, con su depresión, con los síntomas depresivos, como quedarse en la cama, no darle vueltas, pensar lo mal que está, etcétera, para ellos esto no dejaría de ser una estrategia de evitación. Como evito algo que me resulta doloroso, ¿cómo lo evito? Pues quedarme en la cama. No significa que sea consciente,
Sí, pero sí que lo considerarían un trastorno de evitación experiencial. No quiero, o sea, lo que quiero es evitar la experiencia de vivir, que a veces es difícil y a veces es dura y a veces implica sufrimiento. Y como no quiero eso, lo que hago es como esconderme, ¿no? O retirarme. En el caso de las adicciones, pues también esa relación estaría muy clara, ¿no? Si no quiero vivir la experiencia, si no quiero sufrir los avatares de esta vida, pues lo que hago es evadirme. ¿Cómo me evado? Pues podría ser con drogas, podría ser con comida, podría ser con pues viendo la televisión de una forma compulsiva o jugando a los videojuegos o las maquinitas para perros. Creo que en la base estaría ese trastorno de evitación experiencial para la terapia de aceptación y compromiso. Por tanto, la aceptación sería una forma de no evitación, sería todo lo contrario, y podría ser uno de los mecanismos que expliquen los beneficios del mindfulness. Y por último, la autoobservación, que puede prevenir recaídas o conductas compulsivas al hacerse uno consciente de las señales previas. Si os fijáis, ya cuando estábamos viendo las terapias cognitivas, una de las. En los registros se suele poner o se suele hacer ver al paciente que puede detectar las señales justo antes de una acción. Por ejemplo, alguien que tenga muchos problemas de ira, que se enfada con mucha rapidez o que reacciona con impulsividad, con agresividad, una forma de manejar y de aprender a afrontar ese comportamiento y de sustituirlo por otro, es empezar a darse cuenta de cuándo va a pasar, porque si espera, luego ya no lo puede controlar, es como una cadena, ¿no? Que cuando empiezas a tirar de ella ya estás metido, ¿no? Entonces, si notamos que se nos empieza a acelerar el pulso y que nos empezamos a apretar las mandíbulas, eso podrían ser señales de, ojo, que me estoy enfadando, ¿eh? Por tanto, puedo acabar agrediendo a alguien. Si lo detectamos, si detectamos las señales previas, podemos parar la acción de agredir. El hecho de que con mindfulness aprendemos a autoobservarnos podría afinar esta manera de observarnos, de forma que inmediatamente nos diéramos cuenta de esas señales, porque tenemos como el radar ya muy entrenado, ¿no? En este caso, pues no está muy claro si el efecto beneficioso que tiene pues se debe a la autoconciencia, de me observo y soy consciente de lo que está pasando, a la focalización de la atención o a la propia aceptación. Pero bueno, en cualquier caso, estos son los mecanismos que según la investigación parecen estar actuando cuando practicamos mindfulness. Ah, bueno, y por último, la autorregulación emocional, que es fundamental. Mindfulness, bueno, esto es, sí que hay también muchas investigaciones en neuropsicología. Para quien esté interesado, le recomiendo los vídeos, por ejemplo, que podéis encontrar en YouTube de Nazaret Castellanos, que ha estudiado toda la parte neuropsicológica. Y es muy interesante. Entonces parece que mindfulness disminuye la rumiación, las obsesiones y también disminuye el no estar, o sea, la distracción, las distorsiones, las autolesiones, parece que hay una relación bastante clara entre la práctica de mindfulness y las dificultades para regular las emociones. Una relación inversa, lógicamente. Lo que la investigación psicofisiológica muestra es que mindfulness parece modular el sistema límbico, vía inhibición cortical, desactivando las respuestas emocionales intensas. Es decir, toda todo el sistema límbico, que es esta parte del centro del cerebro, ¿vale?
que es la que está conectada con lo emocional, con lo impulsivo, con lo irracional, se ve inhibido de alguna forma cuando se lleva bastante tiempo practicando. Bastante tiempo nos referimos aproximadamente a 8 semanas practicando diariamente. También hay que decir que las investigaciones nos dicen que todo lo que se gana con el entrenamiento mindfulness y hay investigación en la que se han comparado el cómo funciona un cerebro de una persona que lleva 8 semanas practicando, cómo funciona antes de esas 8 semanas, y se ven cambios incluso estructurales en el cerebro, pero también es verdad que es reversible, es decir, cuando ya llevamos 8 semanas practicando y hemos notado esa serie de cambios en el sistema límbico, en el eje hipotalámico, hipofisiario adrenal, o sea, todas estas ganancias que tenemos respecto a nuestro cerebro y a la segregación de hormonas y tal, si se deja de practicar, también vuelve atrás. Por tanto, requeriría una práctica constante y a largo plazo. Entonces, bueno, pues parece que produce una activación parasimpática mayor que la relajación progresiva. El body scan, que es una práctica en la que se presta atención a todas las sensaciones del cuerpo, pues parece que regula este eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que es el que está implicado en el estrés. Tiene efecto el mindfulness, tiene el efecto de la de relajación psicofisiológica. En neurociencia se muestran las modificaciones en la actividad cerebral, incluyendo procesos cognitivos superiores y regulación emocional. Y también se asocia el mindfulness a una mayor flexibilidad conductual. Todo esto es lo que de momento nos está mostrando la investigación. Seguramente ya hay investigaciones que llegan a mostrar más cosas, porque ya os digo que hay mucha producción de investigación de mindfulness. Y sobre todo ahora en neurociencia, que también está como muy activa. Podéis buscar esas investigaciones. Bien, ¿cómo aplicamos el mindfulness en la terapia? ¿Cómo encaja dentro de las terapias? Hay programas que están basados en la práctica formal de mindfulness y luego hay terapias que integran el mindfulness y la aceptación como una parte de la terapia, pero que no están basados exclusivamente en mindfulness, sino que son terapias de otro tipo y incorporan el mindfulness o algunos conceptos. En cuanto a las terapias que integran el mindfulness y la aceptación, como la terapia dialéctica conductual, la terapia de aceptación de compromiso y la terapia de aceptación basada en la conducta, bueno, esto lo veremos la semana que viene. Y hoy vamos a ver el programa de reducción de estrés basado en mindfulness de Kabat-Zinn, que es como el original, y que esto es solo un programa de mindfulness para reducir el estrés. Lo probó en entornos clínicos. Bueno, lo probó y lo sigue en marcha. O sea, es el programa de reducción de estrés basado en mindfulness se sigue aplicando en la misma clínica, ya lleva años, y además está extendido en muchos protocolos hospitalarios. Y como un primer paso para la práctica de mindfulness y para todos los profesionales que quieren integrar la práctica. Luego veremos también la terapia cognitiva basada en mindfulness. También hay una no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es que esta no la vamos a ver. Vamos a ver las dos primeras hoy. Bien, el programa de Jon Kabat-Zinn, que es el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, de 2009,
Bueno, pues empieza su andadura en el 79. Claro, es que ya ha llovido, ¿eh? Hace pues unos 40 y pocos años. Se crea, es cuando, bueno, Jon Kabat-Zinn ya había tenido experiencias de meditación, ya tenía un gran bagaje de meditación, ya lo había experimentado en países orientales y tal. Y lo que propone es tomar conciencia de lo que ocurre mientras estamos estresados, ¿eh? En lugar de reaccionar al estrés mediante activación y síntomas como intentos inadecuados de afrontar este estrés. Normalmente cuando estamos estresados, ¿qué hacemos por reaccionar al estrés? Aparte de lo que fisiológicamente hace el cuerpo, que es dilatar las pupilas, que es acelerar el corazón, toda la reacción de estrés que conocemos, tendemos pues a hacer cosas, ¿no? Que puede ir desde agredir a alguien hasta comer compulsivamente o, yo qué sé, o trabajar sin descanso, ¿no? Entonces lo que propone el programa es observar nuestras reacciones, tomar conciencia de nuestro estrés, de qué es lo que está pasando. El programa este de Kabat-Zinn tiene un enfoque psicoeducativo, no es una terapia en sí misma, es más bien un programa pedagógico, práctico, que se da además de una estructura muy clara y además que todo el que hace este programa pues tiene que respetar esta estructura de 8 sesiones de 2 horas y media cada semana. Se puede hacer en grupos de hasta 30 personas, más o menos. Y se apoya en material grabado o sea, material grabado que son meditaciones que el instructor o la instructora de mindfulness pues graba las distintas formas de meditación, luego las veremos, que se van a entrenar durante el programa y a medida que se practica, o sea, si una semana se practica el body scan, que es esta observación al cuerpo, pues luego durante toda la semana la persona en su casa tiene que hacer esa meditación durante 45 minutos cada día. Se compromete a hacer esto. Entonces tendrá la grabación de voz, de forma que cuando quiera ponerse a practicar, pues esta meditación está guiada por la persona que está llevando el curso. Entonces, ese entrenamiento, esa meditación dura entre 45 o 60 minutos cada día, de forma individual, en casa, e incluye la práctica formal, que es estas meditaciones que hay que sentarse o echarse, lo que nos hayan dicho que tengamos que hacer, escuchar la grabación y seguir la meditación. Esta es la práctica formal, y luego la práctica informal, que son ejercicios de mindfulness para la vida cotidiana. Por ejemplo, prestar atención plena pues, cuando uno se está duchando, prestar atención plena cuando uno está comiendo, que eso se hace pues, en algunos momentos del día. No es que todo el día tengamos que estar con el radar puesto a la atención. Entre las técnicas que se aprenden durante esta práctica, este curso práctico, está la autoexploración corporal, que es el body scan, que se practica de forma intensa junto a la respiración las 4 primeras semanas, durante cada día, aparte de durante la sesión de 2 horas y media, pues luego cada día la persona tendrá que practicarlo en casa durante esos 45 minutos o 60 minutos. Es la base para entrenar la concentración, la calma y la atención plena. Y sabemos que si surgen dificultades durante la práctica, bueno, aparte que luego se pueden comentar, normalmente implica llevar un diario de prácticas donde ya escribamos qué dificultades o qué problemas hayamos encontrado y luego lo podemos eso comentar con la persona que nos está enseñando.
se sugiere ante las dificultades, pues la actitud de aceptar y de no forzar nada, de no tener expectativas y de tratar de no, de no cambiar la experiencia, ¿eh? Simplemente observar. Tenéis para, si tenéis curiosidad, pues tenéis el guión de, del body scan en la página 517 y 518. Otra práctica que se hace es la meditación mindfulness en posición sentada. El body scan normalmente se hace tumbado, aunque bueno, lo de la postura, no todos los instructores e instructoras son igual de rígidos con el tema de la postura, y a veces pues, se puede hacer tumbado, pero también se puede hacer sentado. La meditación de mindfulness en posición sentada es para prestar atención a la respiración, observando las distracciones sin tratar de suprimirlas, pero volviendo siempre a la respiración. Esto es como hacer músculo, Cada vez que uno se va, tiene que volver. Después de varias semanas pues, practicando la atención en la respiración, se empieza a practicar también la atención a otras cosas, como por ejemplo a los sonidos que hay a nuestro alrededor o al pensamiento. Tenéis un ejemplo en la página 519 de la meditación sentado. También se harán estiramientos y posturas de Hatha Yoga. Lo que pasa es que en este caso no es como una clase de yoga, sino que se aprenden a hacer algunos movimientos, sobre todo son de estiramiento, pero se parecen bastante a las posturas de yoga. Pero se realizan pues, con mucha lentitud y con total conciencia en la respiración y en las sensaciones del cuerpo mientras se hace el estiramiento. Entonces se trata de llevar el estiramiento hasta los límites sin forzar. Pero sin, o sea, sin forzar, pero intentando llegar hasta donde podamos. Otra práctica es la atención plena en la vida cotidiana, que es esta meditación informal que os comentaba, que se trata de estar presente en lo que se hace sin eliminar los estados molestos, sino estar con los estados que nos lleguen, con los que tengamos, sin valorarlos y sin engancharnos al pensamiento. Y vamos viendo que si simplemente se aceptan estos estados, por ejemplo, estoy cabreada, ¿no? Y si simplemente acepto que estoy cabreada, pues ese cabreo va perdiendo fuerza. Aunque no nos propongamos eliminarlo, pero si no nos agarramos a él, si no le hacemos caso, si no luchamos contra él, entonces realmente se va diluyendo solo, que es lo que ocurre con casi todas las emociones que tenemos. Y por último, otro ejercicio, que este se suele hacer siempre al principio de todo, es el ejercicio de comer una uva pasa con atención plena. Siempre se hace en la primera sesión, pues como ejemplo de cómo nos podemos relacionar con nuestro entorno, con nuestra vida, de una forma consciente, diferente de la que estamos acostumbrados, y cómo lo hacemos pues, con una experiencia tan aparentemente simple como comer un ovo a pasa con conciencia. Este ejercicio está guiado y entonces pues nos muestra pues, cómo podemos observar la uva pasa con esta mirada de principiante, como si jamás hubiéramos visto una uva pasa, ¿no? La observamos con detenimiento, la oímos, la olemos, nos la ponemos sobre los labios, cómo nos la ponemos dentro de la boca y notamos las rugosidades, qué sensaciones al masticarla por primera vez, al notar cómo pasa por nuestra garganta. Es una experiencia súper rica de sensaciones, ¿no? Y normalmente uno no tiene costumbre de comer nada ni de hacer nada con esa atención tan plena, ¿no? Entonces sirve pues como ejemplo. El ejemplo de la meditación de la uva pasa la tenéis desarrollado en la página 522.
Entonces, lo que aquí tenéis pues un pequeño cuadro de cómo se van repartiendo este tipo de prácticas durante las 8 semanas del curso. Y ya veis pues que es un curso pues intenso, intenso, de mucho compromiso y de una práctica muy intensiva durante esas 8 semanas. Y luego, pues ahí, antes de, pues cuando se acaba, pues cierto compromiso de mantener cierta actitud ante la vida, ¿no? De curiosidad, de atención, de no juicio, de todas estas componentes del que hablábamos al principio. Bien, ¿qué evidencia empírica tiene el MBSR? La investigación que se ha hecho sobre este tipo de entrenamiento es que mejora la calidad de vida con el dolor crónico. Ojo, cuando decimos que mejora la calidad de vida con dolor crónico, no significa que en todos los casos disminuya el dolor. A veces el dolor no se disminuye, pero sí la calidad de vida aumenta. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, bueno, primero el rumiar, el estar pendiente del dolor, el estar juzgando el dolor, el querer evitar el dolor y luchar contra él, lo que implica normalmente es una tensión muscular que agrava mucho el dolor, ¿eh? Por tanto, simplemente el hecho de observar el dolor sin tratar de eliminarlo, ¿eh? Sin expectativas de disminuirlo, pues ya puede aliviar un poco el dolor, ¿no? Porque no estamos tensionando todo el cuerpo. Entonces, reduce algunas molestias asociadas al dolor. Y también puede reducir limitaciones funcionales en el dolor de espalda. En fibromialgia, los resultados no son concluyentes, pero sí que se considera un tratamiento complementario, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo he utilizado bueno, el mindfulness como un componente de terapia para un tratamiento de dolor crónico, y el dolor, lógicamente, no disminuyó ni era el objetivo de disminuir el dolor. Ya sabíamos que, bueno, estaba localizado además el motivo físico por el que había ese dolor y estaba esta persona que ya tomaba la medicación para ese dolor, para mitigarlo, pero el dolor implicaba, pues, quedarse en la cama. Cuando sufría mucho, pues se quedaba en la cama, que nadie le molestara, que nadie abriera la puerta, todo cerrado, no salía. Entonces, lo que se trabajó con mindfulness era la aceptación de ese dolor y poder seguir adelante con su vida, aún teniendo dolor. Es decir, aceptando que el dolor acompañaba a la persona. El tipo de terapia que utilicé fue terapia de aceptación y compromiso. Por tanto, esta persona ganó mucho en calidad de vida, porque ese estado de dolor que hacía que se escondiera en su habitación, porque ella sentía que no podía seguir con su vida con ese dolor, se transformó en, igualmente voy al parque con mis hijos y sé que voy a tener dolor igual que si estoy en la cama, porque la cama no me duele menos, ¿no? Entonces, pero puedo ir pero es importante para mí atender a mis hijos. Y puedo ir al parque o a la playa, aunque tenga dolor. ¿Vale? Entonces, claro que cambió la calidad de vida. Porque si antes todo estaba enfocado hacia el dolor, que además se siente mucho más cuanto más atención le prestamos, ¿no? Y cuanto más nos enfocamos en él, y eso implicaba un alejamiento de su familia, un sentimiento de culpabilidad, o sea, que claro que no es solo tener dolor, es que tener dolor implica muchas cosas en la vida de uno, ¿eh? Muchas limitaciones. Entonces, lo que fuimos eliminando fueron nuestras limitaciones, ¿eh? Por tanto, aumentó la calidad de vida. Bien, en cuanto a trastornos alimentarios, se ha visto que este tipo de entrenamiento es efectivo para la reducción de atracones y para reducir la alimentación emocional. En cáncer se ha comprobado pues, que mejora el estado de ánimo, que alivia el estrés asociado a la enfermedad y a la quimioterapia.
y que aumenta la calidad de vida y del sueño. Y bueno, pues se ha aplicado a muchas enfermedades dentro del área de la medicina conductual y se puede encontrar como protocolo en muchos hospitales de Estados Unidos, de Inglaterra también. Suele ser un programa que se incluye dentro de los tratamientos médicos. Bien. Por su lado, la terapia cognitiva basada en mindfulness, bueno, pues surgió, es de Segal, Williams y Teasdale, y ellos observaron que cuando ellos trataban con terapia cognitiva, trataban depresión, y observaban que las personas, una vez habían superado su depresión, el tratamiento había funcionado bien, luego sí que había muchas recaídas. Entonces lo que iban buscando fue una manera de cómo podemos evitar las recaídas en la depresión, después de una depresión clínica que ya está superada, ¿no? Y entonces, bueno, pues se pusieron en contacto con Jon Kabat-Zinn y aprendieron esto del mindfulness. El programa de reducción de estrés basado en mindfulness, y lo incorporaron a la terapia cognitiva que ellos ya hacían para aquellas personas que habían recaído. Entonces, el objetivo era facilitar al paciente, pues tomar conciencia de en qué momento está al borde de caer en depresión. Ya hemos dicho que si aprendemos a detectar con anticipación aquellos síntomas que sabemos que nos dirigen hacia determinado estado, pues lo podemos parar antes, ¿no? También buscaban debilitar la rumiación cognitiva, que es característica de la depresión, descentrarse de los patrones automáticos que traen a la mente los estados de ánimo negativos. Entonces, en 2002 lo que hicieron fue estructurar y publicar este tipo de terapia, la terapia cognitiva basada en mindfulness, y en ella diferencian dos modos de estar en la vida, que es el modo hacer y el modo ser, de forma que en el modo hacer lo que tenemos es una discrepancia entre cómo son las cosas y cómo queremos que sean, entre esas expectativas y la realidad, ¿no? Y entonces esto nos suele generar pues insatisfacción, evaluación, comparación, trayendo el pasado y el futuro para anular el presente. Y la manipulación de ideas con esperanzas de resolver estas discrepancias. Esto, pues, si habéis tenido algún estado depresivo, aunque no hayáis tenido una depresión clínica, os sentiréis identificados con esto, ¿no? ¿Qué ocurre cuando uno está deprimido? O, aunque no esté deprimido, cuando tiene un bajo estado de ánimo. Pues que empezamos a cuestionarnos por qué yo estoy así, cuando debería estar asado, mi vida es un desastre, evalúo, es que yo no estoy como mi vecino, es que esto no es justo, no me lo merezco, si yo hubiera hecho esto, me voy al pasado, ¿no? O esto es porque, claro, como me ocurrió esto, entonces ahora tal, y en el futuro, mi futuro es incierto, nunca voy a conseguir nada. Todas estas cosas que nos podemos llegar a decir eliminan el estar en el presente. No estamos en el presente, estamos en el futuro, estamos en las expectativas, en las comparaciones, en el pasado. Y lo que intentamos, como es lógico, es deshacernos de esa incomodidad, de esa discrepancia entre las expectativas y la realidad. Y para eso utilizamos distintas estrategias, ¿no? Como la evitación, como el autoengaño, como me bajo de este mundo, ¿no? Que sería una manera de, o sea, que se podría traducir en me meto en la cama y de aquí no salgo y que nadie me diga nada, que es una forma de que separe el mundo que yo me bajo, pues eso es, desde este tipo de terapia se llama modo hacer. Frente al modo ser, que se centraría en el momento presente y que permite una experiencia directa, inmediata e íntima. Es decir, hay un cambio
en la relación con los pensamientos y sentimientos que se experimentan como eventos pasajeros internos que provisionalmente están en la conciencia y luego se van. Es aprender a darnos cuenta de que ahora en este momento puedo tener el pensamiento de mi vida es un desastre. Pero yo sé que ayer no tenía este pensamiento de mi vida es un desastre. O hace un mes no tenía el pensamiento de mi vida es un desastre. O quizás esta mañana cuando me he levantado he pensado que la vida es maravillosa. Y ahora estoy pensando que mi vida es un desastre. ¿No? Este darnos cuenta de cómo fluctúan nuestros pensamientos nos permite no engancharnos a ellos porque sabemos que simplemente están, que son pasajeros. Están, se van. Como las nubes en el cielo. ¿No? Sería como cabrearse porque el cielo está nublado y encabezonarse, el cielo no debe estar nublado, no me gusta, yo no quiero esto, qué desastre de vida porque hay nubes en el cielo, ¿no? Cuando todos tenemos la experiencia sabemos que hoy hay nubes y tal vez mañana está despejado y hace un sol maravilloso, y al otro puede ser que vuelva a haber nubes, ¿no? Por tanto, esta relación con los sentimientos, de esta relación de que todo es pasajero, nos permite distanciarnos un poco más, sí, no identificarnos de la misma manera con estas frustraciones, ¿no? Y vivir el presente tal como es. La estructura de la terapia cognitiva basada en mindfulness también se puede hacer en grupos de hasta 15 personas. Está dirigido a personas con depresión, que se han recuperado de la depresión, pero para que no caigan en recaída, para que no tengan recaídas. También son 8 semanas, 2 horas y media, en sesiones de 2 horas y media, una vez a la semana, y luego serían 4 sesiones de refuerzo durante un año. Lo importante, igualmente, es que sea experiencia. Se tiene que experimentar. Estas no son cosas que se pueden hacer simplemente con la comprensión cognitiva. Es necesario vivirlo. Entonces, en la semana 1 lo que se trabaja es a reconocer y a salir del piloto automático. Y se hacen ejercicios de body scan y de Vipassana. Como en el tratamiento de reducción de estrés de Jon Kabat-Zinn, hay deberes para casa. Hay que hacer ejercicios en casa también todos los días dentro de ese compromiso. En la segunda semana se trabaja el enfrentar obstáculos, se hace body scan, que es este ejercicio de estar atento al cuerpo, a las sensaciones del cuerpo, y se van comentando las barreras tanto en la sesión como en casa. Por ejemplo, uno puede darse cuenta pues que antes de ponerse a meditar empieza a pensar que pereza ponerme a meditar, no tengo tiempo, ¿no? Entonces ese tipo de barreras para hacer los ejercicios, o mientras está meditando pues igual se está enfadando con la voz de la grabadora, ¿no? Que le guía porque se cansa y entonces se enfada, pues todo este tipo de cosas que ocurren con la meditación es una cosa que luego se comentará en clase y que nos está dando información sobre cómo hacemos nosotros en nuestra vida. Ya la segunda sesión ya se introduce la meditación sentada. La tercera semana nos centramos en la conciencia plena, en la respiración. En la cuarta semana explorar experiencias sin valorar. Con la intención de permanecer en el presente, se hace meditación de pie, o sea, andando, con conciencia, los pensamientos y los sonidos que se están experimentando, y se complementa un cuestionario de pensamientos automáticos. ¿Qué pensamientos automáticos son los que nos visitan? En la semana 5, permitir dejar ser, que es aprender a relacionarse de forma diferente con la experiencia, aceptándola y dejándola ser. También se hace meditación andando
Y uno se va dando a sí mismo frases guiadas, tipo, me voy a permitir sentirlo, está bien que sea así, ¿no? Y hay todo el material de poemas, etc. La semana sexta se entrena en que los pensamientos no son hechos, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es confundir lo que pensamos con lo que es, ¿eh? Mi vida es un desastre, doy por hecho que efectivamente es un desastre. Eso es un pensamiento, no es un hecho. La semana 7, pues cuidando mejor de uno mismo, generalizar pues todas las herramientas de meditación a la vida cotidiana y elaborar un plan de acción para prevenir recaídas, para que la persona, de forma autónoma, cuando empiece a detectar que puede tener una recaída, empiece, pues ya lo tenga previsto, sepa qué va a tener que hacer. Y la semana 8, se aprende a afrontar futuros estados de ánimo. Se trabaja con el modelo ABC, que ya hemos visto, de Beck, pero en lugar de modificación de los pensamientos distorsionados, se facilita la comprensión sobre su influencia en el estado de ánimo y el piloto automático. Bien, ¿qué evidencia tenemos sobre la terapia cognitiva basada en mindfulness? Pues actualmente en la guía NICE está recomendada para la prevención de depresión recurrente, que es para lo que está diseñada, y se ha probado su eficiencia y que permite reducir significativamente los costes del tratamiento de la depresión a corto plazo, en unos 2 años aproximadamente. También se reducen las recaídas. En función del estudio que consultemos, pues esta reducción va del 21 al 50% más o menos para personas con depresión resistente. Y su efecto es mayor cuanto mayor o más grave es la depresión, más severa. También reduce la tendencia a la sobregeneralización de recuerdos autobiográficos en personas deprimidas. Tiene un efecto parecido en la prevención de recaídas a otros programas como la terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal y parece tener resultados prometedores en su aplicación en el ámbito de salud. Esto es de momento lo que hemos podido concluir. Bien, entonces respecto a las terapias basadas en mindfulness, ¿qué implicaciones clínicas tienen? Pues, tanto el programa de reducción de estrés como la terapia cognitiva basada en mindfulness ayudan a manejar síntomas de forma más adaptativa, lo que mejora la calidad de vida. Sabemos que en muchas investigaciones el tamaño del efecto no es muy grande, ¿eh? Muchas veces se trabajó con grupos pequeños y quizá es difícil generalizar los resultados, ¿vale? En el caso en que los síntomas son secundarios al problema principal, al problema central, estos programas basados en mindfulness pueden tener un impacto importante, ¿eh? Porque al final no deja de ser también como una filosofía de vida, una forma, un estilo de vida, ¿eh? Y esto muchas veces pues, es aprender a relacionarse con la vida de otra manera. Es un programa, yo os digo, bastante educativo y puede cambiar un poco la perspectiva, con lo cual en la calidad de vida tiene una influencia. En las revisiones sistemáticas, el efecto más consistente de la terapia cognitiva basada en mindfulness es la reducción del riesgo de recaídas en depresión. En cuanto al programa de reducción de estrés, en las revisiones sistemáticas, los efectos son más consistentes en la salud general y en las condiciones médicas crónicas. En salud mental, algunos programas responden mejor a otros cuya eficacia ya está establecida. Sin embargo, el mindfulness parece ser eficaz en mejorar la calidad de vida, aunque no mejore los síntomas psicóticos, ¿eh? Se hace necesario pues, que haya más estudios, mayores muestras, para ir diferenciando
los distintos componentes, qué es lo que realmente es útil del mindfulness y lo que podemos prescindir. Bueno, un poco como en todas las terapias psicológicas. Porque, claro, en estos entrenamientos hemos visto que muchas veces pues mezclamos la meditación con el yoga, y el paciente no necesariamente está haciendo meditación, por ejemplo, para el dolor. Por tanto, puede ser que no sabemos exactamente qué parte es la que está funcionando frente a otras, ¿eh? Entonces, para eso hace falta mayores estudios. Pues bueno, la semana que viene seguimos con terapias que incluyen el mindfulness como componente. Y nada, yo os animo a que lo practiquéis, a que lo intentéis, ¿vale? Venga, pues hasta la semana que viene. Adiós.